Nace hace ya 7 años como un think tank de personas comprometidas con el mundo de la industria y de la innovación, que en cierto modo se anticipa a lo que son las tendencias del mundo, ¿no? El mundo nos ha dado la razón, ¿no? Hay una oleada reindustrializadora, pero aquí lo que hacemos básicamente es durante un año pensamos, analizamos tendencias, somos como una especie de think tank con múltiples profesionales de la academia, de la administración, de la industria. Luego en el evento anual lo ponemos en valor, lo explicamos y lo compartimos. La de Cannes ya hace mucho tiempo se caracteriza por esta vocación industrialista, industrial, innovadora, de una innovación aplicada que realmente dé valor al ciudadano, valor evidentemente a la empresa, cree prosperidad. Forma parte de un conjunto de ciudades en el área metropolitana y en Cataluña, y si quieres, pues más allá, ¿no? En España, incluso en Europa, de campeones ocultos. Per Viladecans és molt important ser, com avui, el centre de la innovació a la comarca, a Catalunya i a Espanya, amb un esdeveniment que ja està traspassant les nostres fronteres, on tenim participació de persones de tota Espanya a nivell tant presencial com també virtual, i que sobretot el que volem transmetre, el que s'està transmetent, és com la innovació és el millor instrument que tenim per poder superar els reptes que la incertesa que tenim en un món global ple de conflictes, en una situació i estratègica molt canviant, i que és important que les empreses coneguin totes aquestes dades, tot aquest relat. Vienen de ámbitos completamente diferentes, pero todos ellos tienen un nexo común, que es la seguridad. La seguridad entendida desde las cadenas de suministro, la globalización, las guerras, la situación geopolítica o simplemente la seguridad de nuestros datos. Tenemos la suerte de contar con Josep Coll, que está haciendo una primicia, está presentando hoy aquí en el Indy una primicia de un nuevo producto sobre ciberbullying. Tenemos la suerte de contar con el coronel Morato y su experiencia en los países del este. Tenemos la suerte de haber contado con Ezequiel Navarro, gente de Mesoesthetic. Emma Fernández nos ha venido a explicar su visión geoestratégica y ha sido un verdadero privilegio tener ponentes de otras empresas que nos han venido a explicar cómo las pequeñas, medianas o grandes empresas se adaptan a estos cambios en un mundo que está en continuo cambio. Desde luego es un placer poder participar de este tipo de iniciativas que se ejecutan desde el ámbito local y que al final el máximo objetivo que tienen es promover la innovación en la industria, en el tejido empresarial que de alguna forma componen los objetivos de competitividad que tienen nuestras empresas. Viladecans es una ciudad totalmente comprometida en este sentido con la innovación, con el tejido empresarial y con la sociedad. Al final hay una conexión entre todo ello que ayuda pues desde al ciudadano a poder optar a puestos de trabajo de calidad, a las empresas a poder conocer las necesidades que tiene la ciudadanía. Presentamos una tecnología única en el mundo y queríamos hacerlo aquí en el Indy. Presentamos el botón rojo contra el ciberbullying para poder dar una respuesta rápida, ¿no? Esto del Indy trata de ciberseguridad, pero cuando la ciberseguridad falla, cuando los contenidos, las palizas, los vídeos eróticos de niños, todo se filtra en Internet, el colegio pueda activar el botón rojo y a partir de aquí poder detectar y eliminar en forma muy rápida las fotos y los vídeos, los insultos, todo lo que haya en Internet. Y bueno, y Viladecans es una ciudad totalmente volcada en el mundo de la industria, del mundo de la tecnología, y bueno, por eso queríamos presentar desde RepsCan esta tecnología al mundo, a ver qué tal. Nos vemos que hay muchas grandes plataformas, tanto americanas como europeas, que están invirtiendo cantidades muy por encima de las que las empresas pequeñas pueden invertir. En la comunidad de Indy se ponen en contacto a empresas, a instituciones, a la academia. Estas comunidades pueden generar ecosistemas que con un propósito conjunto y con una visión de largo plazo nos permiten competir con estas grandes plataformas. Por eso, desde mi punto de vista, mantener una iniciativa como esta es relevante.